ti. Amarte tan fuerte, de abrazarte tan lejos. Aprendí a navegar dando vueltas al mar donde nacen los sueños. Misteriosa la luna, bipolar por momentos. No te deja escapar, aunque alguno quizá ya le quites el sueño. Y la piel ya no me duele cuando dejo de ser. Quizá no sea suficiente, pero es. Y siempre llego a la estación, aunque haya perdido el tren. Baila sola, baila entre las estrellas y el mar. Y busco un pez en mi vasito, una noche de luna bipolar. Como quema la sopa, me duele la boca. Esta noche no me quedo a cenar, quizá la salga a buscar. Cierro los ojos,
Muchas gracias. Hola, buenas. Estamos ya en el Ace Music, en las segundas semifinales del Ace Music 2014 y tenemos aquí a un grupo del cual el cantante ya es veterano en este festival y el resto del grupo tiene su grupo aparte, pero buscando una nueva forma de hacer música, un nuevo estilo, se han juntado y han formado un grupo que se llama, como el nombre de una película de dibujos animados, es el grupo Madagascar. Y aquí tenemos a los integrantes, chicos, pasar. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Meu? ¿Qué tal? ¿Dónde andamos? El micro. Vamos ahí, chicos, ir rolando un poco el micro, ¿vale? Contestar un poco todos. Vamos a ver qué tal os sentisteis en el escenario. Bueno, pues la verdad, al principio un poco nerviosos y tal, pero ya te digo, yo, la verdad, por lo menos yo, muy feliz, muy bien, la verdad, muy tranquilo. Se te vio contento. Sí. ¿Pasa el micro si eso? Sí. Bueno, yo me vi bien también, un poquito nervioso, como es normal con toda esta gente y tal. Pues normal, pero yo creo que lo hicimos bastante bien. ¿Soléis tocar muy a menudo en escenarios, todos juntos? ¿O? Nosotros juntos personalmente no, porque el grupo se hizo hace poco, pero sí, llevamos tiempo tocando. ¿Cuánto tiempo lleváis tocando? ¿Nosotros o en general? El grupo persona? Formado, el que tenéis grupo ahora. Formado y... El grupo formado, pues debemos llevar 3 meses o así, ¿no? Que empezamos para esto y... ¿Algún concierto en estos 3 meses o simplemente no, ensayos? Lo hicimos, es que lo hicimos para Leis, exclusivamente para el concurso. Bien, ¿qué versionáis o hacéis temas vuestros propios? Temas nuestros. Temas vuestros, perfecto. ¿Y por qué un nombre tan exótico, vale, para un estilo tan de música de aquí? Eso se lo dejamos al bajista porque es un tema muy... enrevesado. Pues porque me gusta mucho Madagascar, la película. Madagascar 2. La 2, la 1 no me gustó mucho. Entonces se lo comenté a ellos y les gustó la idea y ahí fue. Bien, yo me quedo por aquí. ¿Qué os parece? ¿Qué significan para vosotros las letras de las canciones, las que componéis? ¿Qué sentidos tienen? Bueno, yo las letras no las hice, entonces a lo mejor esta pregunta igual es para no mí. No exima responsabilidades y pero cambios. Bueno, yo puedo contestar. la primera, la de Luna Bipolar, es por una chica, ¿no? ¿Chica y, de quién? Pues el que hizo la letra X, Pablo. Iba a decir de todos, pero no, la mejor. La chica no es de nadie, ¿no? O sea, la chica está ahí. O sea, aquí no. Bueno, y luego la segunda es un poco, ahí ya entramos todos, ¿no? Es un poco relajarse en la playa y así, con el mar y tal. ¿Os gusta el mar? Sí, claro. Viviendo en Vigo, nos tiene que gustar el mar. Perfecto. Y bueno, ¿qué diferencia notáis entre vosotros y el resto de grupos que están en el festival? Pues yo personalmente también pienso que somos un grupo diferente, o sea, no nos podemos catalogar. O sea, hacemos música así, pop rock y tal, pero no nos podemos catalogar tampoco en un estilo así. Es que es algo diferente, ¿no? No hay grupos que tengan que ver con nosotros. ¿Tenéis diferentes estilos o tenéis el vuestro propio? En principio, hombre, estamos abiertos a diferentes estilos, ya te digo. Realmente es así, música, pues, realmente es pop rock. No tenéis definido de todo, os gusta hacer de todo y os movéis en el estilo que más os... Claro, nosotros, bueno, hacemos la música que nos gusta y tal, y tiramos un poco para adelante. Pero no estamos definidos en un estilo, entonces somos como algo extraño. ¿No? Bueno, se os ve que tenéis diferente. Una presencia en el escenario, que se nota que os compenetráis bien y demás. Sí. El grupo formado lleva 3 meses, pero ¿lleváis antes ensayando o empezasteis desde hace 3 meses? Bueno, ¿lo explicas tú o lo explico yo, que estoy en el medio? Pues nosotros teníamos una canción, los cuatro, habíamos hecho una canción para esa chica. Todo por la chica. ¿No te celas tú de ellos? No. No, al ser un grupo, compartís. Él nos reclutó, para hacer esa canción. Claro, me ayudaron con el regalo que quería hacer. Porque al chaval le cuesta. Claro. Entonces, o sea, esto fue una canción para un regalo. Efectivamente. Claro. Para conquistar a la chica. Sí, a ver, yo... Vamos a ver, ellos tienen un grupo, ¿no? Que son los cualquiera. Que, de hecho, van a tocar con Daki de Arría dentro de poco, ¿no? Sí. Había visto, sí. La movida es que yo tengo otro grupo y tal, pero bueno, el cantante de su grupo decía que no pegaba mucho el estilo de Luna Bipolar, no pegaba para hacer la canción. Entonces me dijeron a mí que fuera a cantar esa canción. Más romántico. Claro, que soy otro estilo así, más popero. ¿Y cómo fue el evento? ¿Fue una ventana lotuna? ¿Cómo fue el evento? ¿La canción? Grabamos la canción y la canción se la enseñó a la chica en cuestión.
Ah, no fue presentación en directo, entonces. No, fue algo más... ¿Funcionó la canción o no valió para nada? No. ¿Quién se la llevó al final? Pero eso ya verás, siempre recogerá. Allá. A lo mejor te está viendo ahora, a ver si le das. Eso, mándale un saludo a la chica. Bueno, yo también le mando un saludo a todos porque vamos, estamos aquí gracias a ella. Ah, bueno, bien. Te queremos. Bueno, más. Sí. Vale, ¿por qué consideráis que tenéis que ganar el Ace Music 2014? ¿Por qué tenemos que ganar? Bueno, no tenemos que ganar. Nos gustaría ganar, pues porque, como todo el mundo, ¿no? Porque ganar supone un salto, ¿no? Publicidad y todo lo que un grupo quiere, ¿no? Perfecto. Pues nada, espero veros en la final, chicos. Y nada, vosotros os vemos en las siguientes semifinales de Ace Music 2014. Adiós. Muchas gracias. Muy buena, chicos. Espera, ahora. De picarme tan fuerte, de abrazarte tan lejos, aprendí a navegar dando vueltas al mar donde nacen los sueños, misteriosa la luz.